could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you. And there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through. And there'll be sun, sun, sun all over our bodies. And sun, sun, sun all down our necks. And there'll be sun, sun, sun all over our faces. And sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all your silly little jokes. And we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk. And it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun. Pero sí, cuelga algo de aquí y eso es lo que es diferente.
Pues estamos ahora con la directora del centro. Hola, muy buenas tardes, Julia. Hola. Coméntanos un poquito cuáles son las actividades que tenéis en general. Pues depende de la época del año. Mira, en invierno y en primavera, y bueno, y otoño, trabajamos con colegios. De lunes a viernes es una granja escuela, entonces vienen niños y hacen actividades propias de la vida en el campo. Pues panadería, ganadería, medio ambiente, mimbre, reciclaje, bueno, muchos talleres así relacionados con todo esto. Los fines de semana trabajamos como turismo rural, pueden venir las familias con sus hijos a pasar un fin de semana juntos y organizamos rutas guiadas y los niños tienen actividades. Y luego en verano son campamentos, ya rompemos totalmente y hacemos más actividades de aventura, de excursiones, de orientación. O sea que no es exclusivamente para el verano, se puede venir a lo largo de todo el año. Eso es, sí, a lo largo de todo el año. ¿Cuántos niños tenéis ahora más o menos? Ahora mismo hay 50. Luego para verano, las quincenas, pues hay 80, 90 niños. Y luego los colegios, pues depende. ¿Qué es lo que se pretende con estas granjas escuelas? ¿Que los niños realmente sepan la vida que hay en el campo o qué es lo que intentáis fomentar? Hombre, intentamos mediante el juego, siempre que se lo pasen bien, que aprendan un poquito cómo se hace, cómo era antiguamente la vida en el campo, que la leche no se compra, se ordeña, que el pan lo puedes hacer tú, la mermelada, el huerto. Sí que intentamos enseñarles un poquito y como tenemos esa filosofía, los niños aprenden mucho jugando. Los niños, además, estamos viendo por aquí, responden bien. Las actividades y todo colaboran y les gusta. Ellos desde que se levantan saben perfectamente lo que van a hacer durante el día. Y no paran, no tienen ni un momento libre, entonces ni echan de menos a los padres. Niños que además no se conocen, pero seguramente que hagan piña aquí. Claro, eso es lo bueno, que vienen todos que no se conocen. Y entonces en vez de venir, imagínate que vienen un grupito de tres amigos, pues ese grupito ya no se mezcla. Pero si vienen así, que no conocen ninguno al otro, hacen grupos de, pues un grupo de trabajo de 10 niños. Además los niños son de diversas edades, o sea que también aprenden unos de otros. Eso es, sí. Y los mayores, vas viendo cómo los mayores van cuidando de los pequeños. Sí, la verdad es que es una convivencia muy bonita. O sea, que también comparten distintos valores, ¿no? Eso es, sí, sí. Y vosotros también aprenderéis un poquito de los más pequeños. Claro. Muchas cosas, hace que no pierdas la imaginación. Sales, estás siempre jugando, estás alegre. La risa de un niño, vamos, eso te vale más que cualquier cosa. Los monitores que tenéis, ¿qué cosas hacen? No me entra a mí con la coleta. Es que para niños pequeños... Los monitores que tenéis, ¿qué actividades están impartiendo? Pues ahora mismo en esta semana están haciendo excursiones para ir al Alcaraz, también para el Río Mundo. Están viendo los talleres que habéis visto durante estos días y luego aparte quedan muchas cosas, queda el paseo en carro, les vamos a enseñar a leer los mapas y utilizar la brújula, van a hacer orientación. Luego también tenemos un día entero de teatro, que cada niño le toca una cultura y tienen que representar, imagínate, te toca la griega o la egipcia. Se disfrazan durante todo el día, se hacen su sitio, por ejemplo la egipcia hacen con las alpacas, hacen una pirámide, bailes también hacemos, luego fuegos por la noche, campamentos, juegos nocturnos, yo qué sé, mil cosas. O sea que tenéis de todo y además de aprender se están divirtiendo todos. Claro, ese es el truco, si se divierten aprenden y al revés. ¿Y qué para la gente que pueda animarse y venir, qué pueden encontrar? Eso menos así un poquito, ¿qué es lo que pueden encontrar? Pues depende de la edad, mira, para las madres, los niños aquí, están cada menos de 8 niños, hay un monitor con ellos, más 4 responsables, hay una monitora por la noche, toda la noche despierta cuidando de los niños, se da mil vueltas para taparlos, para ver quién llora, quién no llora, quién hay que levantarlo para hacer pis. Entonces los niños aquí, la verdad es que está entera vallada la granja, ya llevan muchos años, tenemos mucha experiencia, y vamos, las padres que nos conocen nos dejan a los niños y se van a lo mejor a Hawái. O sea, que se quedan tranquilos. Con total confianza que los dejan aquí. Sí, se quedan con mucha confianza, ya nos conocen. Y luego para los niños ya más de 14 hasta 16, hay muchos que se piensan que esto es una granja escuela, que se van a aburrir porque son cosas de niños, pero no, aquí hacemos muchísimas actividades. De hecho, el que viene de 14, al año siguiente con 15 vuelve, y con 16, y a veces nos han llamado para decir, oye, tengo 17, podría ser que entrara como sea, porque se hacen, rompemos totalmente las actividades y hacemos muchas cosas más diferentes. Vais adaptándoos un poco, supongo que también, según las edades, a los niños que tengáis. Eso es. Intentamos adaptar y yo creo que lo vamos haciendo bien. Pues si repiten es la mejor señal. Por eso, esa es la mejor señal que tenemos, que repitan, porque la verdad es que publicidad no tenemos casi. No hacemos, hemos ido poco a poco, el boca a boca, ya está. Y esa es nuestra seña, que repiten y que la gente habla bien de nosotros. Pues es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias.